Bueno, muy buenas tardes para todos. La Cámara de Comercio de Cúcuta, como aliado de la Mesa del Sector de la Salud, dando continuidad a estos espacios de llamémoslo, de formación y o capacitación, enfocado en esta oportunidad a nuestros niños, que lo denominamos la Pediatría Norte de Santander, su panorama actual y esas consecuencias que ha traído consigo el COVID-19 en nuestra población. Agradecemos la participación de todos ustedes y esperamos que estas recomendaciones y consideraciones que nos manifiestan nuestros especialistas sean de gran ayuda para todos. Les voy a explicar de una manera sencilla la metodología que vamos a usar en este espacio para garantizar el contenido de la sesión y las ponencias de nuestros conferencistas o nuestros especialistas. Les agradecemos que durante el tiempo establecido vamos a permitir pequeñas interrupciones. ¿De qué tipo? Por lo menos y que no se pueda escuchar bien, que si pueden repetir esa parte y que si no se ve el contenido de la pantalla en dado caso que tengamos una presentación por proyectar. Y las preguntas que tengan de acuerdo a las ponencias que nos den nuestros especialistas, agradecemos nos la manifiesten a través del chat con su nombre o empresa a la que pertenecen y si pueden su correo, de tal manera de que si en el espacio, en este espacio que tenemos de máximo una hora, no podamos llegar a responderla por tiempo, con seguridad se le responderá ese correo que nos manifiesten. Las respuestas a esas preguntas después de la sesión de nuestros especialistas tendrán un tiempo máximo de 4 minutos. Las preguntas las manifestaremos en un orden cronológico de acuerdo a cómo se estén planteando en el chat, ¿vale? Para aquellos interesados en reforzar esta información que vamos a socializar a través de nuestros especialistas, este webinar será grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes sociales. Y por último, y no menos importante, les agradecemos a todos respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para que se establezca una comunicación nítida en este corto espacio que tenemos, ¿sí? Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a nuestros profesionales especialistas que nos acompañan el día de hoy, que son la doctora Angélica María Barba Rueda, médico especialista en pediatría y neumología pediátrica de la Universidad Pontificia Católica de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil, neumóloga pediatra del Hospital Universitario Erasmo Meoz y la Clínica Médica Duarte, miembro del Comité de Contingencia COVID-19 del Hospital Erasmo Meoz. El doctor André Felipe Arias Sánchez, médico especialista pediatra de la Universidad del Bosque, especialista en infectología pediátrica de la Universidad CES Medellín, infectólogo pediatra del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Clínica Médica Duarte y Clínica Norte. Hoy contamos con la participación de nuestro moderador, que también hace parte de la mesa del sector de la salud, nuestro doctor cirujano Marcelo Leonardo Quintero Contreras, quien va a ser en ese espacio de moderador. Bienvenidos, doctores. Pablo y participantes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Quiero darle las gracias a la Cámara de Comercio por esta oportunidad donde podemos pues resaltar, mostrar y podemos compartir con ustedes cada una de las riquezas médicas que tenemos en la región. Es muy importante resaltar, como lo he dicho en reuniones anteriores, la Norte Santanderidad médica y que cada una de las personas, familias, todo ese eje que gira alrededor del tejido empresarial, conoce con qué cuentan en la región y que estamos todos dispuestos pues a apoyarlos en cada una de nuestras especialidades. Para mí eso es muy emocionante hoy poder compartir este espacio con dos especialistas a los cuales admiro mucho, a los cuales trabajo directa o indirectamente, pero lo más importante de esta oportunidad es poder hoy ser no un especialista, sino ser un padre, un padrino, un tío o alguien cercano a los niños que tenga una cantidad de inquietudes y dudas y sé que ellos nos los van a aclarar. Bienvenidos, doctor Andrés, doctora Angélica. ¿Qué es o qué hace un neumólogo pediatra y un infectólogo pediatra? Hola, ¿cómo están? Doctor Marcel, ¿cómo está? ¿Sí me escuchan ahorita? Perfecto, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Ya la doctora Angélica está conectada y ella iniciará la presentación.
Doctora Angélica, ¿cómo estás? Necesitamos que abra su micrófono y su cámara para poder comenzar a escucharla. Doctor Marcel. Perfecto, Angélica, te escuchamos. ¿Ahora sí me escucha? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias a la Cámara de Comercio, muchas gracias al doctor Marcel, a Pablo y a todos los asistentes por estar presentes en este webinar. Es importante resaltar que el manejo de la población pediátrica debe ser realizado siempre por un especialista en pediatría. Y el neumólogo pediatra es un médico que después de realizar sus seis años de estudio en medicina, hace 3 años de pediatría y 2 años más en neumología pediátrica. Es el especialista que maneja la parte respiratoria de los niños, es el encargado de la tos crónicas en los niños, el manejo y el diagnóstico de las bronquiolitis, de las rinitis agudas, las infecciones respiratorias recurrentes, que cuando un niño, es importante tener en cuenta que siempre que un niño tiene infecciones respiratorias recurrentes, se debe buscar un diagnóstico porque no es normal tener tantas infecciones respiratorias, las neumonías frecuentes, las neumonías complicadas, inclusive los abscesos pulmonares, la fibrosis quística, que es una enfermedad genética, es una enfermedad hereditaria, crónica, que necesita un tratamiento multidisciplinario, un tratamiento y un tratamiento de forma continua. La disquinesia ciliar, que también es una enfermedad en la cual hay una alteración en los cilios a nivel del tracto respiratorio y necesita un manejo especializado por el neumólogo pediatra. La displasia broncopulmonar, los neumólogos pediatras debemos hacer parte del manejo y del diagnóstico de todos los pacientes prematuros. Debemos acompañar todos los pacientes prematuros por lo menos unos 2 a 3 años después de... durante 2 a 3 años de vida, y lo ideal es que el neumólogo pediatra, antes de ese niño prematuro, vea a ese niño y converse con los padres y les explique qué es una displasia broncopulmonar y qué hay que hacer con esas displasias broncopulmonares. Los neumólogos pediatras también manejamos las apneas del sueño, malformaciones en la vía aérea y en la vía y en el pulmón. Los neumólogos pediatras también hacemos pruebas de función pulmonar y ocasionalmente algunos neumólogos pediatras también manejamos un poco la parte del intervencionismo en la realización de broncoscopias flexibles, que es un método diagnóstico. Entonces, es una amplia gama de manejo del neumólogo pediatra y cumple un papel fundamental en la patología y en la enfermedad respiratoria de nuestros niños. Bueno, a la Cámara de Comercio, muchas gracias. Hola, doctora Angélica, ¿cómo está? Doctor Martín, nuevamente, gracias. Y Pablo, muchas gracias. Comparte introductoria de las especialidades que vamos a hablar, básicamente, se ocupa en general de todo lo que son procesos infecciosos y, como sabemos que hay sistemas que podemos afectar con infecciones, pueden ser todos los sistemas donde podamos intervenir. Es una especialidad realmente muy transversal. Desde el embarazo estamos involucrados en infecciones potencialmente congénitas. Doctor Andrés, le quiero pedir un favor, qué pena. Es que en el chat nos han colocado en 2 oportunidades que se escucha un poco bajito. No sé si para de pronto no perder esa información tan importante que le podemos dar a nuestros participantes, de pronto acercarnos un poco más al micrófono para no perder esa información tan valiosa. Gracias. ¿Ya me escuchan mejor? Básicamente, el infectólogo se encarga de ver todas las infecciones. Es una enfermedad, una especialidad muy transversal. Y tenemos una opción de abordaje desde la materna con las infecciones potencialmente transmitidas en la gestación, las infecciones neonatales, del sistema nervioso central, acompañando a la neumología en las infecciones del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, miocarditis, osteomusculares, del tracto urinario y de piel y tejidos blandos. Actualmente usamos una segunda línea de llamado para infecciones que se complican en el tiempo o requieren un manejo específico por su condición, por ejemplo, de ella. Bueno, sabemos que estamos en un momento
histórico para nuestra generación respecto a la pandemia COVID. Y mi pregunta es, ¿cuál sería el papel de sus especialidades en esta pandemia? Bueno, cuando hablemos un poquito de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el COVID-19 tiene muchas manifestaciones a nivel respiratorio. Entonces, pues el papel de un neumólogo es hacer el diagnóstico y junto con infectología ayudar en el participar en el diagnóstico y en el tratamiento de estos niños, ¿no? Doctor Andrés, tiene el micrófono apagado. La doctora Angélica creo que lo menciona, la parte de neumología es muy importante, no solo en orientar tratamiento y diagnóstico y complementándose con el área de enfermedades infecciosas, desde la parte inicial que hemos trabajado en el hospital en los comités de contingencia, que es cómo hacer el análisis de la información, cómo hacer el análisis de los datos, cómo manejar, ustedes han visto las interlocuciones siempre, infectología, epidemiología y neumología, acompañan desde la presidencia hasta las alcaldías en el asesoramiento técnico de los momentos en que se encuentra, las fases en que se encuentra, digamos, la epidemia en los diferentes países, las recomendaciones de qué pruebas hacer, cuándo hacerlas y en quiénes sospechar básicamente la enfermedad por SARS-CoV-2 o coronavirus 19. Si entramos ya en materia sobre lo que se ha dicho sobre COVID-19, ¿qué podríamos decir hoy sobre cómo se transmite? ¿Cuál es su tiempo de incubación? ¿Cómo aparecen los síntomas? Yo les traje esta gráfica muy pequeña que pueden ver. Coronavirus no es nada nuevo para nosotros, es una gran familia, son 7 virus, 4 de transmisión humano-humano que siempre habíamos visto, que ya conocíamos, y 2 que causaron epidemias en sus momentos, 2002, 2003, 2012, que fueron el SARS y el MERS. Básicamente este nuevo coronavirus que se empieza a describir en diciembre tiene una condición similar al SARS y al MERS que causaron las epidemias que se lograron contener y es la mortalidad que acarrea y los cuadros graves de enfermedad respiratoria que pueden ocasionar porque los otros 4 hermanos de esta familia no generaban síntomas tan graves como las el SARS-1, el MERS. Y en este momento, pues el SARS-CoV-2. Periodo de incubación, se describe esto que está en la diapositiva que ustedes pueden ver, hasta 14 días. De ahí que cuando hay contacto estrecho, la recomendación del ministerio siempre ha sido que los aislemos en la casa o vigilemos los siguientes 14 días. Si hay un contacto positivo con una persona confirmada con coronavirus 19. Pero en general puede ser tan corto como 5 a 7 días y empezar a hacer manifestaciones sintomáticas o de algunos síntomas los que van a ser síntomas. Recordemos que COVID-19 tiene algo muy particular. Tenemos los asintomáticos, tenemos los que son oligosintomáticos, es decir, síntomas muy leves, los que ya hacen síntomas clásicamente en consulta pues, hospitalaria y los que evolucionan a una fase crítica. Miren que el deterioro, y esto es algo en lo que hemos hecho hincapié, el 81% de los cuadros son cuadros por lo menos leves o asintomáticos o pausisintomáticos, con síntomas muy discretos. Sin embargo, ese 19% restante que va a requerir atención hospitalaria siempre ha sido la preocupación de todos los especialistas y todos los médicos en el sistema de salud, porque cuando ese 19% se manifiesta al mismo tiempo, es decir, lo que famosamente se ha escuchado del pico de la curva, se puede saturar en los sistemas de salud y tal vez no todos pudieran tener la atención que necesitan. Sí, definitivamente para nosotros es inevitable ser muy técnicos, sobre todo para los participantes que son pues, personas que no están muy relacionadas con salud. Pero pues es importante que ellos entiendan que la base de todas las recomendaciones y todo lo que se hace pues se basa en una base científica, ¿cierto Andrés? Y eso es lo que no podemos dejar de evitar cuando hablamos de esta pandemia y de este tipo de enfermedades y tú como experto pues lo tienes claro. Ahí veo la imagen, algo sobre la transmisión. De la transmisión es súper importante entender este punto. Miren la primera gráfica tan interesante, es el famoso contacto, lo que siempre nos dicen, higienícese las manos con alcohol o con agua y jabón normal, no requiere ser el antibacterial, y hay dos maneras, miren que puede ser a través de objetos, esto es algo muy hospitalario, pero imagínense el domicilio.
la vía directa y el contacto directo de ahí las modificaciones que tanto nos cambian de salud, de distanciamiento social. A través de secreciones que pueden quedar en superficies, en la mano, realmente hay mucho tapio en manos porque es la forma más frecuente en lo que más utilizamos en la crisis. Se puede arrastrar esas partículas virales y podemos llevarlas a mucosas, a nariz, al ojo o a la boca y de esta manera hacer la ruta de infección. Entonces la higiene es partiría, digamos, o bloquearía esa vía de transmisión. Y la siguiente vía, si bien es una gráfica, que lo que mira fue el famoso ébola y más adelante está el sarampión, lo que menciona son lo que son las goticas. Entonces, ¿qué es una gota? Básicamente es lo que podemos producir por la tos o los estornudos. Miren que las goticas inicialmente viajan 1 a 2 metros, pueden viajar algunos un poquito más, pero hay que la recomendación ideal sea un distanciamiento social de al menos 2 metros. Y cuando no se puede garantizar, la recomendación que siempre ha sostenido el ministerio, quédese a 1 metro por lo menos y utilice medidas de protección como la mascarilla simple o la mascarilla de tela. Lo adicional del aerosol aplica solo para el personal médico, entonces yo creo que ahí no vamos a profundizar. Pero estas son las dos rutas más importantes, doctor Marcelo. Entonces son las dos rutas que más se deben intervenir. Higienizarme las manos conscientemente, piden que en ningún momento dicen usen guantes. Usar guantes debería ser algo que fuera el personal de salud no se hiciera. Tristemente aún vemos mucho que se replican domiciliarios con guantes, personas que salen en transporte público con guantes, que manejan estos datos con guantes, y el guante lo que hace es bloquear la sensación o darnos una sensación de seguridad, bloquear la higiene de manos y permitir que las vías de transmisión directa y indirecta surjan, porque yo voy con todo el guante contaminado, no solo tocándome a mí mismo, sino tocando superficies sin higiene de manos. Entonces esto de la transmisión es muy importante porque en la transmisión está, o entenderla, está el bloqueo de la transmisión donde está enfermedad para la comunidad. Bueno, tú nos hablabas de que pueden haber escenarios donde no hay síntomas, donde hay pocos síntomas, donde hay síntomas muy claros. ¿Cuáles podríamos decir para nuestros participantes del webinar que son los síntomas, en lo que denominamos en medicina manifestaciones clínicas? Sí, doctor Marcel, es importante que ya como Andrés lo mencionó, los niños pueden ser asintomáticos. Prácticamente los estudios que hay en población pediátrica muestran que los niños pueden ser asintomáticos casi en un 20%. Y los niños que son sintomáticos, como ya lo mencionó Andrés también, pueden tener síntomas de leves a moderados, más o menos en un 70%, y solo un 12% pueden tener síntomas severos. Dentro de estos síntomas está la fiebre, está la tos, más o menos en un 50%, síntomas en las vías respiratorias superiores como por ejemplo dolor de garganta, congestión nasal, rinorrea o moqueadera, más o menos en un 30 o un 40%, síntomas gastrointestinales, náuseas, sin apetencia, diarrea, más o menos máximo en un 13%. Y ya los niños que presentan disnea o falta de aire o sensación de ahogo son los niños que tienen una manifestación más moderada a severa, que son más o menos el 12%. Ahí quiero resaltar que los estudios o las publicaciones que hay hasta el momento de COVID-19 en la población pediátrica nos muestran que los niños que pueden afectarse más moderada o severamente son los niños menores de un año. Sin embargo, los niños de más de 8 años son los que más tienen COVID-19. Entonces, eso es una cosa importante a resaltar. ¿Existen algunos factores de riesgo? Es decir, lo que podemos explicarle a nuestra comunidad, factores que predisponen o que hacen que se pueda presentar esta enfermedad. Sí, señora. Tanto que, igual a lo que hemos escuchado en la población de adultos, ¿no? Hay ciertas comorbilidades o ciertas patologías que ya la persona tiene, en este caso los niños, que pueden predisponerlos a que tengan un COVID más moderado o más grave, que inclusive necesiten una hospitalización en una ventilación mecánica o una hospitalización en unidad de cuidados intensivos, inclusive pueden llevar al fallecimiento, como más adelante Andrés nos lo va a mostrar. Estos factores de riesgo
son enfermedades como inmunocompromisos, niños que necesitan trasplante o que están ya en lista de trasplante, niños que tienen enfermedad renal crónica, niños con enfermedades hemato-oncológicas, neutropenias severas, que son niños que tienen enfermedades hemato-oncológicas y que reciben tratamientos con quimioterapia, que secundario a quimioterapia se bajan su nivel de defensa, su de inmunidad, y eso es lo que nosotros los médicos llamamos como una neutropenia, niños que tienen VIH que no está controlado, niños que tienen cardiopatías o enfermedades cardíacas que tienen algún tipo de repercusión hemodinámica, es decir, que necesitan algún tipo de tratamiento médico para su problema cardíaco, que tienen una hipertensión moderada o severa, que igualmente por eso su hipertensión necesitan algún tipo de tratamiento, niños que están en lista de trasplante cardíaco, niños que necesitan un cateterismo o que están en un posoperatorio reciente. Pacientes que tienen una enfermedad respiratoria crónica, las fibrosis quísticas, las displasias broncopulmonares, las asmas graves, las asmas no controladas, los niños que tienen traqueostomía, que usan oxígeno domiciliario, que ya tienen una ventilación mecánica o que tienen la disquinesia ciliar, que era lo que les hablaba en un inicio, que son las enfermedades que se altera a nivel respiratorio, los cilios o las vellosidades que tenemos para ayudarnos en el mecanismo de defensa. Niños que tienen diálisis, niños en general, niños que tienen algún tipo de una comorbilidad o una enfermedad preexistente. Son los niños que pueden tener una enfermedad un poco más grave, ¿no? Claro, o sea, uno podría pensar que igual que pasa con el adulto, estos factores y estas cantidades de comorbilidades pues los hacen un poco más susceptibles o muy susceptibles. Entonces, creo que ese mensaje pues para nosotros es claro, tanto en niños como adultos eso implica. Pero ahí como tú nos muestras, el asma y la rinitis alérgica, creo que no es algo que vemos todos los días. Yo de niño tuve rinitis, sigo teniéndola, mis hijos han tenido episodios de hiperreactividad, que llamamos hiperreactividad bronquial, en términos médicos, o sea, como el asma. ¿Qué nos puedes hablar en esta relación entre rinitis y asma y COVID? Bueno, ahí de pronto quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poquito que los niños realmente sí tienen asma. Antes había un concepto muy equivocado que los niños no tenían asma. Los niños tienen asma. Nosotros los neumólogos hacemos diagnóstico de asma, inclusive en niños de un año. No hay ningún problema, podemos hacer diagnóstico y existen niños asmáticos. El asma es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento, necesita un control y un acompañamiento por un neumólogo. Necesita un tratamiento continuo. Prácticamente hablar de asma nos daría otro webinar porque es un tema muy amplio. Entonces, Angélica, te brillan los ojos, creo que ese tema te gusta mucho. Me encanta, como neumóloga me encanta hablar de asma. Y es un tema en el cual nosotros los neumólogos tenemos un papel fundamental en educación. Entonces, cuando estábamos hablando de los factores de riesgo para tener un COVID más grave o más moderado, yo mencioné el asma y mencioné que el asma era moderada, el asma grave no controlada. Hay varios tipos de asma, hay un asma leve, un asma moderada, un asma grave, y dentro de ese asma grave está su asma, hay el asma de difícil control. Entonces, es muy importante y a lo que todos los neumólogos, pediatras, siempre hablamos cuando hay estos webinars, estas charlas sobre COVID-19, no quiere decir que el niño asmático sea más susceptible o tenga un mayor riesgo a tener una enfermedad por COVID. Quiere decir que el niño asmático no controlado, es decir, que no usa su tratamiento, tiene más riesgo a tener una enfermedad por COVID y que esta enfermedad sea mucho más grave y que amerite una hospitalización. Entonces, de ahí la importancia de que el niño tenga su asma controlada, es decir, no suspenda su tratamiento continuo indicado por un neumólogo. Entonces, igualmente pasa con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica tiene su tratamiento continuo, su spray nasal, que no debe ser suspendido a menos que el neumólogo pediatra lo suspenda. Entonces, para responder la pregunta, no quiere decir que sean más susceptibles a contagiarse por COVID-19, pero sí que si no están controlados y no están con su medicación,
pueden tener un COVID-19 mucho más moderado o inclusive grave que pueda llevarlos a una hospitalización o algún otro desenlace. Sí, yo con esto que saliéndonos de todos esos factores de riesgo, me pongo a pensar qué sentiría yo como padre de familia hoy día aquí en nuestra región, porque pues la idea es que cada una de las personas que está participando hoy pues vea que hay muchas especialidades en la región que llevan trabajando mucho tiempo y que tienen claro todo este escenario médico para poderles ayudar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué podemos decirles en este momento a las personas que participan? ¿Cuándo puede un niño consultar en este momento? ¿Qué debe hacer? ¿Qué síntomas podría llevarlo a consultar, a llevarlo a una urgencia o a llamar a su pediatra si tiene algún tipo de teleconsulta? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, en general son la mayoría de los signos y síntomas que siempre le damos a los papás. Cuando el niño está respirando muy rápido, es necesario que consulte, que el niño haga algún tipo de ruido al respirar, que le silbe el pecho, que haga algún tipo de ruido diferente cuando él está respirando, que ese niño no quiera comer, que no le reciba líquidos o que esté vomitando absolutamente todo lo que el papá le está dando, que el niño tenga fiebre de más de 38.5 y que esa fiebre no esté mejorando con antitérmicos y que esa fiebre lleve ya por lo menos 48, 72 horas que no está mejorando, no está disminuyendo la temperatura con el manejo de los antitérmicos, que esté muy decaído, que esté muy somnoliento. Los papás conocen perfectamente a sus hijos y saben que en qué momento su hijo no está bien. Es normal que cuando el niño está con fiebre, en el momento de la fiebre, el niño está un poco más decaído, pero en el momento que pasó la temperatura, el niño vuelve nuevamente, se activa, juega, corre, se ríe con su papá, ese niño está bien. Pero si su niño, a pesar de no tener el pico febril, está decaído, solo quiere dormir, no le recibe líquidos, ese niño no está bien, entonces es importante consultar. También es importante, por ejemplo, si el niño obviamente tiene algún ataque o alguna crisis convulsiva, pues inmediatamente se debe consultar. Quiero dejar bien claro que todos los niños menores de 3 meses, con cualquiera de los síntomas que mencioné, debe consultar inmediatamente. Los niños pequeños, menores de 3 meses, son niños especiales que en cualquier momento se pueden descompensar, entonces es necesario que acudan rápido. Y la presencia de tirajes o signos de dificultad respiratoria. Aquí les voy a mostrar un videito como para que los papás, vamos a ver si nos abre el videito, para que los papás nos reconozcan un poco de lo que les estoy hablando. ¿Será que nos va a abrir? ¿Están viendo el video? Mientras abre. Esos son los signos de dificultad respiratoria de los que le hablo. Por ejemplo, este niño es un niño ya más grande, tiene una respiración mucho más abdominal, que es una respiración que no es en un niño grande, es un niño pequeño tiene una respiración abdominal, un niño grande no tiene ese tipo de respiración. Se le ve un desbalance entre la respiración abdominal y torácica, y es un niño que tiene en este momento de dificultad. Este es un niño mucho más pequeño, que se observan los tirajes, que es ese hundimiento debajo de las costillas que se está mostrando en ese momento. Y estos son los tirajes que nosotros llamamos, que se le marcan las costillitas al niño. Si sus niños presentan alguno de esos síntomas, inmediatamente deben consultar porque el niño no está bien. Esos son los tirajes que nos referimos los médicos cuando hablamos de tirajes o signos de dificultad respiratoria. Y este bebé igualmente tiene tiraje subcostal y tenía un poquito ahí supraesternal también. Entonces ese videito era como para que los papás logren identificar que son signos de dificultad respiratoria. Yo creo que con lo que tú nos cuentas, creo que los signos y síntomas que siempre nos ponen a todos los padres de familia como signos de alarma, pues son los que tú nos acabas de contar. O sea, realmente estos signos y síntomas no se están cambiando con la realidad COVID. Es decir, exactamente. Debe consultar sí o sí hoy cuando su padre vea que su condición, de su dificultad para respirar y todo lo que nos contaste, esté bien. O sea, hoy en día, estar en pandemia COVID o no estarla, no debe generar ningún cambio en lo que debe hacer un padre de familia para llevarle un servicio de atención médica. Yo creo que eso me tiene que quedar claro, porque en el adulto de pronto el tema es tener un poco más de paciencia, espera en casa, maneja un poco los síntomas. Pero aquí quiero que me lo ratifiques, el niño sí no hay que esperar.
Si el niño presenta alguno de esos signos de alarma, deben consultar inmediatamente. Si ustedes ven que el niño está bien, si ustedes ven que el niño sí está presentando fiebre, tiene un poco de tos, está un poco más decaído, pero pasó la fiebre y su niño se activó, jugó, comió, tranquilos, va a pasar. Pero si su niño tiene alguno de esos síntomas de alarma, inmediatamente sí se debe consultar. O se debe o consultar por el servicio de urgencias o llamar a su pediatra. En general, todos los papás tienen un contacto muy cercano con su pediatra o con su neumólogo pediatra. Entonces, inmediatamente tener un contacto con ellos para informarle que su niño no está bien. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Norte Santander en relación a todo este escenario de pandemia, COVID-19? Doctor Marcel, pues esto es súper importante y más por lo que hemos estado viendo tristemente con la salida tan masiva de que empezaron a, digamos, a ablandarse un poco las restricciones que tenía el gobierno. Y es pensar que no hay pandemia. Entonces, si ustedes miran, hasta el día de ayer, miren el comportamiento en pediatría. Las series grandes de países tan afectados dicen que en general el 2-3% de los pacientes 100% de los pacientes, o sea, 2 por cada 100, por cada 98 adultos, son niños. En Colombia pareciera comportarse un poco diferente. Más o menos, por cada 10 adultos, estamos en general diagnosticando 2 a 3 niños. Entonces, es un comportamiento un poco diferente de lo que veíamos en las series chinas, por ejemplo. Y lo llamativo es que estamos haciendo picos. Miren, al día de ayer, venimos prácticamente desde el 27 de abril. Recuerden que para 26 y 25 y los días previos, 22 y 23, hubo problemas con las máquinas que hacían identificación o detección de este virus. Y miren cómo hemos seguido creciendo en cifras. Entonces, nos estamos comportando como se comporta todo el país. Ayer fue un pico de cantidad de diagnósticos globales. Y miren que hoy estamos exactamente igual, seguramente en el reporte que dio el ministerio, y hasta ayer fue el pico máximo de atención de pacientes pediátricos. Pediátrico, entendiendo, tuvo lo menor de 18 años. Ahora, ¿qué es lo positivo para nuestra población? La mayoría se mantienen en casa, que son las barras azules. Ya muy pocos en el país están hospitalizados, que es el 3%, y si se dan cuenta, solo hay 2 fallecidos reportados, que fue uno en Valle del Cauca y otro en Bogotá, y fueron niños con condiciones como las que había mencionado la doctora Angélica previamente. Es decir, un bebé que era cardiópata o tenía un problema en el corazón y otro bebé con otra enfermedad ya del tracto gastrointestinal. Entonces nos comportamos similares, digamos, a los adultos en que estamos también aumentando el pico, y estas gráficas son muy diferentes porque quiere decirle a todos los papás que la pandemia no se ha acabado, al contrario, estamos en una zona muy delicada donde el control social, el distanciamiento social y las medidas que hemos implementado, si no se cumplen, pueden hacer que esto aumente mucho más dramáticamente. Yo pienso que eso que has contado, doctor Andrés, es muy importante para los que pueden participar hoy en este webinar o en esta reunión. Y es que el espacio en Colombia o el momento en Colombia por directriz gubernamental es abrir escenarios económicos que dan la falsa percepción de que la pandemia ha cambiado o ha pasado. Entonces, yo pues lo percibo como profesional de que la pandemia no ha pasado. Me gustaría oír tu opinión. ¿Tú crees que la pandemia se está pasando, se está superando? No se ha superado, no hemos llegado como tal ni siquiera a la fase crítica, porque la fase crítica, doctor Marcel, la vamos a vivir cuando la mayor cantidad de servicios industriales en el país estén activos y realmente estemos midiendo la preparación que este tiempo nos ha otorgado de distanciamiento social en los hospitales para haber preparado lo que se llaman áreas de expansión, áreas de cuidado intensivo, reentrenamiento de personal, consecución de material, de ventiladores, de muchas de las cosas, porque si bien es cierto que hoy podemos atender bien los pacientes, es decir, todos están consiguiendo cama en cuidado intensivo, no hemos superado la pandemia, estamos en la fase crítica, digamos que seguimos en fase de mitigación, dependiendo de un parámetro fundamental y es el compromiso social. Mantener el distanciamiento social y no salir cuando no debemos garantiza que esta dinámica en que hemos podido flexibilizar que la cantidad de contagios se ha reducido a lo más bajo posible, ha favorecido pues que atendamos a la gente de manera adecuada.
Entonces, no, doctor, está en lo correcto. La pandemia, por lo menos para América Latina, no se ha superado. Ya hay países en Europa que tienen seguramente apertura para finales de mayo, pero Colombia se va a demorar un poco más en hacer apertura de servicios, y estas dos semanas, a partir de aperturar la industria parcial, como hizo el señor presidente, van a medir el aceite, por decirlo así, de cómo estamos como ciudadanos, qué tanto cumplimos y cómo estamos preparados en el sistema de salud. A mí me llama la atención mucho, doctora Angélica y doctor Andrés, y es que todo el trabajo que se ha hecho en este mes y medio de aislamiento obligatorio nos ha permitido tener una percepción de que lo estamos haciendo, porque hemos logrado mantener la disposición de toda la atención médica, entre comillas, libre o dispuesta, ¿sí? Estamos dispuestos, no estamos colapsados. Pero es un trabajo que se ha logrado a raíz de que las personas han colaborado. Pero la persona que colabora se tranquiliza, y al tranquilizarse se llena de valor para tratar de retomar con toda la desfachatez de salir a la calle como si nada hubiese pasado. Yo creo que tanto a mí como a usted le preocupa ese escenario en donde las personas ya le pierdan el valor a lo que está sucediendo, o le pierdan el miedo. Y creo que el doctor André lo ha dicho muy bien, crean que ya todo está solucionado porque la obra de al lado suena, o porque hay más carros en la calle, o porque yo soy el único tonto que me quedo en casa mientras otros están en la calle. Y creo que es importante que aprendamos un poco de que lo que se ha hecho bien no se puede dañar en pocos días. Yo creo que es muy importante para que los participantes pues podemos dejarles ese mensaje. Hablaba, doctor Andrés, algo sobre la diferencia entre paciente adulto y paciente niño. ¿Qué nos puede reforzar sobre esa idea? Ya lo habíamos mencionado, pero esto es solo para mostrarles a todos, doctor Marcel, que los niños en Colombia, si bien solo hay dos muertos, también se pueden morir. Es algo importante. Antes decían grandes mitos, que en zonas calientes no llegaban. Ya les voy a mostrar las gráficas, cómo se comportan niños en zonas calientes. Que no se morían. Miren que tenemos ya dos muertos, si bien los casos que no superan el 10% detectados en Colombia, pero sí tenemos mortalidad en pediatría. Entonces, tienen ciertas condiciones, no es igual que los adultos, pero también pueden morir. Por eso los niños, no solo por transmisión, sino por la posibilidad de que se compliquen, también hay que cuidarlos. Y miren algo adicional que está en la siguiente gráfica. Antes decíamos mucho, estuvo en contacto con persona positiva, conocida o viajó, que era lo amarillo. Pero mire cómo estamos ahorita, doctor Marcel, cómo estamos para todos. En general, el contacto con cualquier persona, que es lo verde. Todo lo verde son potenciales fuentes en estudio. Es decir, básicamente en español, usted tuvo contacto con alguien y no supo quién fue. Esa es la fase en la que estamos actualmente. La mayoría, más del 60% de los casos de los contagiados que hoy estamos diagnosticando, no se supo el origen, ni viajaron, ni saben si tuvieron contacto con una persona, ni siquiera con síntomas. Esto quiere decir que el distanciamiento social, no saben cuando no me necesitan, cuando no debo hacerlo, la higiene de manos y el uso de tapabocas son las medidas que definitivamente van a evitar que nos podamos contagiar, porque la persona asintomática transmite. La persona que va a tener síntomas mañana, pero COVID no tuvo, transmite. Y eso es lo que vemos ya hoy en esta fase o en este último mes con relación a los síntomas. Lo que hemos dicho y lo que se nos pregunta, doctor Marcel, en general las barritas azules son los pacientes de 18 años. No solo son más asintomáticos, no el 15%, sino que los niños manifiestan los edad pediátrica menores de 18 años, mucho más temprano y si bien mucho más leves que los adultos. Ya esta última gráfica que les vamos a mostrar es para mostrarles que el Atlántico es súper caliente, demasiado caliente. Y el 20% de lo que ellos diagnostican... Doctor Andrés, perdón, ¿podrías repetir esa última parte? No la entendemos muy bien. De esta última gráfica, señor Pablo, lo importante es mostrarles, por ejemplo, miren, Atlántico es un departamento caliente, digamos que podemos decir que se comporta como el norte de Santander, y el 20% de lo que ellos diagnostican es de edad pediátrica. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos abajito. Norte de Santander, más o menos tiene un 7% de todo lo que diagnostica en edad pediátrica, es decir, menor de 18 años. Entonces estamos por encima de lo que reporta la literatura mundial, nuestros niños también se ven afectados. Y lo importante es entender que un niño, esto funciona como la tuberculosis.
El niño en coronavirus, cuando estamos en distanciamiento social, se está infectando, es porque hay una fuente en la casa que lo está infectando, porque el niño está en casa, entonces o es el papá o es la mamá. Entonces, básicamente, entender si se enferman puede ser hasta el 20% como está pasando en Atlántico, y la fuente usualmente es alguien de la casa que salió, no siguió las recomendaciones, no mantuvo el distanciamiento social y pudo contagiar a los niños. Yo quisiera como también preguntarte cuáles son los retos, o sea, cuál es la apuesta, no solamente para el paciente pediátrico, sino para el pediatra en general. O sea, aquí en Norte de Santander, hoy día, ¿qué estamos haciendo o cuál es su plan de trabajo? Y si está ya establecido, cuéntanos por los diferentes lugares donde tú estás elaborando, igual que la doctora, que necesitamos compartirle a la comunidad para contarles que se está trabajando, que se está construyendo, que hay rutas para enfrentar esta situación. Entonces quisiera preguntarle qué retos tenemos tanto para el paciente pediátrico como para el paciente, como para el pediatra que lo atiende. Los retos más grandes, doctor Marcel, y para todos es la vacunación. Esto ha sido algo muy discutido, pero ya tenemos lineamientos que básicamente indican que tenemos que vacunar sobre todo los niños menores de 18 meses. La vacunación ha sido, si bien con la higiene pública o la salubridad pública y el agua potable, las estrategias más grandes para evitar enfermedades. Entonces, no vacunar permitirá que surjan enfermedades que estaban controladas con la vacunación. Esa es la principal indicación, vacunemos y cómo vacunar. En general, debemos llamar a la IPS, a nuestra IPS, y averiguar dónde, cuándo y qué horario se vacuna. Y salir con un solo familiar estrictamente a vacunar al niño y volver a la casa de manera inmediata. Los pacientes con cuadros de enfermedad aguda, entonces muchas EPS están brindando y muchos pediatras particulares el servicio de consulta o de recomendaciones de teleconsulta. Hay que acceder a ellos, hay que entender que no reemplaza la consulta presencial, pero que muchas veces nos puede dar pautas de orientación para saber si realmente hay que exponer al paciente pediátrico que va con su familiar a un ambiente donde potencialmente no puedo contagiarlo, si simplemente puedo hacer, como la doctora Angélica bien explicó, la vigilancia de los signos de alarma en casa. ¿Quién siempre tiene que tener asistencia en teleconsulta? Los pacientes que tengan enfermedades crónicas. Estos pacientes, como vimos, tienen factores de riesgo para desarrollar COVID si lo adquieren un poco más grave. La recomendación para ellos es que tengan teleconsulta para poder hacer procesos de reformulación, por ejemplo, la doctora Angélica para manejar sus asmas y evaluar si requieren o no una atención presencial. En mi caso, por ejemplo, los programas de VIH, en el caso concreto, por ejemplo, los programas de tuberculosis. Esos pacientes requieren siempre el manejo, digamos, guiado mes a mes mientras esté la contingencia, al menos con teleconsulta. Y eso es un reto para los pediatras porque no estamos acostumbrados a no tocar nuestros pacientes, pero nos hemos adaptado con muchas especialidades médicas a tratar de entender y orientar lo que podemos hacer a través de la consulta teledirigida. Entonces la idea es que sepan que sí existe, que ya está y que se puede acceder a él. Bueno, yo quiero comentarles que se pasa el tiempo volando y bueno, no ha sido fácil este escenario para todos. Hoy día creo que el espacio donde nos estamos encontrando se llama la red y la web, y a veces nos da jugadas donde el sonido sube, baja, donde la imagen, pero pues ha sido muy enriquecedor. Creo que la diapositiva es clara. ¿Qué nos pueden como resumir final sobre todo esta idea de que en Norte de Santander hay especialistas en pediatría que hace muchos años y décadas existen, pero además ya hay subespecialistas que viven, que se quedan, que le aportan a la región, no que van y vienen, y que los tenemos acá, los tenemos en instituciones privadas, los tenemos en el Hospital Hernán Mejos, y pues eso nos debe hacer sentirnos muy fuertes y muy tranquilos? Entonces, pues es un buen momento para que los asistentes pues tengan la seguridad que en Cúcuta hay neumólogo pediatra, que en Cúcuta hay infectólogo pediatra. A veces el sistema es un poquito cruel con el paciente y con nosotros porque trata de negar la realidad, es decir, no existe o no hay, es que la EPS o la IPS no lo tiene, pero eso no quiere decir que en la ciudad no existan. Entonces, creo que debemos dejar claro hoy, y la Cámara, gracias por esa oportunidad, que existe un neumólogo pediatra, existe un infectólogo pediatra,
están a disposición de toda la comunidad para ayudarnos y apoyarnos, y puedo dar fe de eso. ¿Qué recomendaciones finales nos pueden dar? Bueno, entre las recomendaciones finales, pues ya Andrés habló bastante sobre la importancia de que esto no sea terminado. Entonces debemos mantener el distanciamiento social. Debemos salir de casa solamente si es necesario, no salir con guantes, salir con tapabocas. En el caso de los niños, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños más o menos a partir de los 2 a 3 años se coloque tapabocas, y si ellos lo toleran. En el caso de los niños más pequeños, el niño más pequeño no va a tolerar un tapabocas, no se lo va a dejar, inclusive puede ser un riesgo para el niño. Entonces, niños a partir de los 3 años ya toleran un poco mejor el tapabocas. Si ese niño tiene de 3 años o 2 años y medio y tolera el tapabocas, para salir se le debe colocar su tapabocas. Se le debe insistir a los niños en la higiene de manos con agua y con jabón, si no es posible, el uso de alcohol o gel antibacterial. Hay que tener mucho cuidado con el uso de gel antibacterial en los bebés, en los lactantes, porque ellos se llevan sus manitas a la boca, entonces en ellos es preferible el lavado de manos. Hay que estar muy pendiente de los signos de alarma, hay que conocer las líneas de atención a nivel municipal. Y pues obviamente hay que asistir a las consultas de controles de crecimiento y desarrollo. Se debe intentar, se podrían postergar un poco si el niño está bien, obviamente, pero su consulta de vacunación no se debe atrasar. Se deben vacunar los niños, ya Andrés lo dejó muy claro. Y obviamente consultar a los servicios de urgencia en caso de que el niño presente algún signo de alarma, ¿no? Yo tengo una pregunta como padre de familia y yo creo entenderla, pero me gustaría que los asistentes, que son más de 25 personas en este momento, lo puedan escuchar de especialistas. O sea, el escenario de que los niños no vayan al colegio o no vayan a los jardines, ¿cuál es realmente el impacto? O sea, yo creo que lo tengo claro. Pero a veces se confunde porque creemos que los niños, ya nos explicaron que los niños son tan susceptibles de enfermarse como cualquier persona y como el adulto, por lo tanto hay que tener los mismos cuidados. No quiere decir que porque ese niño no le va a dar la enfermedad o le va a dar mucho menos. Entonces creo que eso nos quedó claro hoy, pero quiero que me ayuden un poco en reforzar por qué debemos ser pacientes y mantener los niños en casa a pesar de toda esa presión, esa angustia de sacarlos rápidos al colegio, al jardín, y que estudien y que avancen en su proceso académico. Si pudiéramos, doctor Marcel, darle una categoría a cómo funcionan las estrategias en COVID para evitar que este contagio del virus se deje tan rápido en la comunidad. En el puesto 1, 2 y 3, retirar a los niños de los colegios se pelea el segundo puesto con el cierre de universidades. Es decir, como son los que menos síntomas tienen, pero potencialmente se contagian, desarrollan una fase también de transmisión, cortar esa cadena ha sido tan fundamental que se pelea el segundo al tercer puesto con la higiene de manos y el distanciamiento social. Entonces, sí hay que tener paciencia todavía. Eso y resguardar a la tercera edad, que es la población de mayor riesgo, son las mejores estrategias hasta el momento que aún podemos mantener sin mayor repercusión económica en el país. Sí, pienso que hay mucha información, no solamente en redes, a la cual también tengo una responsabilidad como profesional en salud en decirle a la comunidad que no todo lo que vemos en redes es verdad. Entonces, siempre tenemos que tratar de apoyarnos en profesionales que nos orienten. Este es un escenario en donde tenemos profesionales que nos dan mensajes claros. Entonces, no podemos alejarnos de las políticas que han funcionado. Y creo que ya lo habló la doctora Angélica y el doctor Andrés. O sea, hemos logrado aguantar lo que para la comunidad implica el pico, es como tratar de aguantar para que el sistema, los médicos, las clínicas, estemos disponibles a ayudarlos. Entonces, sí está funcionando. Y yo creería, como parte de hoy o participante y al tiempo espectador de ustedes, que me lleno más de aire para seguir manteniendo mi aislamiento, para proteger a mi familia, para mantener todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, para nosotros,
que salimos a hacer actos médicos como un deber, como una vocación, nuestra responsabilidad para tener todos los cuidados pertinentes. No sé si tengan alguna otra observación final, doctora Angélica, doctor Andrés. A mí de pronto me gustaría complementar un poquito la pregunta del jardín. El jardín infantil o los colegios, la asistencia de los niños al jardín infantil o a los colegios, pues los niños tienen un contacto más directo entre ellos. Entonces, predispone a que los niños se enfermen mucho más de virus. No solamente coronavirus o no solamente SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, nosotros los neumólogos sabemos que los niños que asisten al jardín tienen muchos cuadros o muchas infecciones respiratorias virales. Entonces, y tanto que nosotros decimos siempre, un niño que asiste al jardín puede tener de 5 a 8 enfermedades respiratorias virales en un año. Entonces, de ahí, solo para reforzar la importancia de lo que dice Andrés, en el caso del COVID-19, es súper importante que los mantengamos en la casa, porque se pueden contagiar de COVID-19 y se pueden contagiar de otros virus que existen y continúan circulando y van a seguir circulando en nuestro ambiente, ¿no? Yo pienso también que este escenario en donde nos estamos solamente obsesionando con COVID y se nos está olvidando que hay una cantidad de escenarios que pueden esperar, claro está, en la salud de cualquier paciente, enfermedades que son de cuidado, que pueden esperar tiempo para ser atendidos, pero no podemos descuidar urgencias como lo tiene constantemente el paciente pediátrico. Y creo que ese mensaje nos ha quedado claro a nosotros los padres de familia hoy. Igual ratifico pues a la comunidad que hay pacientes especiales que deben consultar, pacientes que están en tratamientos oncológicos, pacientes que tienen accidentes o traumas, hay que consultar sin esperar en casa. Pacientes que están en condiciones infecciosas, que pueden estar coexistiendo con COVID, sí, pero deben ser valorados y atendidos porque necesitan esa atención. Entonces, esperamos haber podido llenar las expectativas de los asistentes. Pablo. Sí, doctor Marcel, muchas gracias por pues ya ir cerrando. Les queremos decir a los doctores o manifestantes de la Cámara de Comercio, ya como para cerrar, como decía anteriormente, agradecemos la participación de ustedes, gracias por el tiempo. Esto es una bonita iniciativa que están haciendo desde la institución, pero tenemos la necesidad de trabajar con ustedes de la mano. Les agradecemos a los participantes, recordándole que estos espacios son de gran importancia, ya que a través de los mismos podemos obtener información valiosa, dada las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, ¿sí? Vuelvo y repito, este es el tercer espacio que tenemos de esta línea de iniciativa y con seguridad seguiremos realizando otros espacios con diferentes profesionales que también hacen parte de la mesa, pero con, digamos, especialidades diferentes, ¿sí? Vuelvo y digo, agradezco el espacio y el tiempo de ustedes. Vemos que no existen preguntas. Creo que está todo claro por el momento, que quedó todo claro. Si tienen alguna duda, apreciados participantes, tienen el correo donde ustedes obtuvieron el enlace de conectarse. Por ahí pueden manifestármela, que con gusto se les redireccionará a nuestros médicos especialistas. A mí me gustó mucho lo que la doctora Angélica nos decía, que tienen su neumólogo pediatra y tienen su infectólogo pediatra. O sea, yo quisiera tener el teléfono personal de los dos para cuando lo necesite. Pero aparte de ser una broma respetuosa, es para volver a ratificar la importancia de estas especialidades que ya están en Cúcuta y que existen en Cúcuta, ¿sí? Yo creo que lo que hace más fuerte este escenario, y quiero agradecer a la Cámara, es que pongamos a información de toda la comunidad esto, ¿sí? No podemos, y los pacientes que son los que nos necesitan, desconocer trabajos tan serios, tan profesionales y tan constantes como son los especialistas presenciales que están en la región, y dejar de pronto que le digan al paciente, es que no hay en Cúcuta, es que no hay en Norte de Santander, es que tienes que irte a otra ciudad. Claro
que eso es posible, pero realmente yo siempre en estos 15 años de trabajo en la ciudad, más que dolor, me indigno cuando los que estamos acá para servir a nuestra gente sentimos que los pacientes se van simplemente por direccionamiento que no tiene ningún sentido ni científico ni asistencial. Yo no lo quiero sentir como un reproche, sino quiero más bien que la comunidad nos apoye, que la comunidad nos haga fuerte, ¿sí? Yo realmente pues he aprendido con estos espacios que la Cámara de Comercio nos ha permitido mostrar creo que es un buen momento para que la comunidad también nos valore. Entonces, Pablo, gracias por esta oportunidad. Esperamos que la comunidad pues con tanto webinar, con tanta charla, pues creo que todo el mundo está un poquito cansado de tanta información, pero el tema no es que la gente se canse, sino que la gente aproveche estos espacios para informarse, ¿sí? Entonces tal vez si no les interesa, pero ojalá que el día que les interese puedan consultar la grabación y seguramente le van a sacar mucho provecho. De acuerdo, doctor Marcel. Como les comentaba al inicio, por los que de pronto no se conectaron cuando estábamos dando la introducción, este webinar está siendo grabado y la información va a quedar en nuestras redes sociales. Bueno, yo creo que ya culminamos. Nuevamente, gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Gracias, apreciados participantes. Les deseamos una feliz tarde y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias, Angélica. Gracias, Andrés. Gracias, Pablo. Gracias, Carla. Y gracias, Norte de Santander, por la oportunidad. Gracias a todos.